largada de esta cuarta fecha 2010 en Puerto Ordaz. Vean ustedes la pista bastante mojada, aunque ya no está lloviendo. Se va a ir secando progresivamente en la carrera. Osman Pugas en este momento lo tenemos en la primera posición. José Luis Alvarado, el ganador de la tercera fecha de la categoría GT Turismo, en este momento superando a Luis El León. Buen trabajo también para Rómulo Pisani y el piloto Fran Sila. Circuito técnico y rápido el de Puerto Ordaz. Vean ustedes la presión ahí de Daniel Moreno presionando a Osman Pugas. Ya Daniel Moreno rebasó a Daniel Larriba. Bueno, un Daniel Moreno, John, que terminó una séptima posición en la categoría GT Super Turismo. Tenemos la repetición en este momento con el piloto José Luis Alvarado en la categoría GT Turismo. Pero ahí José Luis Alvarado logra pasar a Luis León. Interesante, la pista mojada, pero poco a poco secándose. Pasando en este momento Daniel Moreno al piloto Osman Pugas por el liderato de la categoría GT Super Turismo. Tercero en este momento en la general, primero en su categoría. Tenemos el piloto del estado Anzoátegui, Daniel Larriba. Buen desempeño también para José Luis Alvarado, al igual que el piloto Fran Esilá y Rómulo Pisani, en este momento remontando posiciones. Recta principal de Puerto Ordaz, potencia y velocidad, una fuerte frenada en la curva 1. Daniel Moreno fue séptimo en la tercera fecha, Osman Puga segundo, Luis León, Rogelio Dos Santos, son los cuatro en este momento que se encuentran en la punta de la categoría GT Super Turismo. Rómulo Pisani y Fran Sila, tremendo adelantamiento allí al vehículo de Héctor Guerrero, al Chevette. Esa es la lucha por la categoría GT Super Turismo. Fueron los pilotos ganadores de la válida anterior, pero vienen avanzando desde el fondo de la grilla. Se invirtió el orden de partida al estilo de la GP2. Vemos ahí con poca visibilidad en este momento desde el punto de vista de copiloto del piloto José Luis Alvarado. Héctor Guerrero anteriormente de la Vuelta Rápida en su categoría. En la categoría Turismo tenemos 1:17.5 para Daniel Larriba. Una vez más muchas gracias a Alto Octanaje, siempre bueno a nivel nacional apoyándonos en este deporte. Bueno, llegamos el viernes, hicimos unas prácticas libres el día viernes. En la segunda práctica libre tuvimos problemas con el motor. Cambiamos el motor, montamos el motor de repuesto para el sábado y bueno, gracias a Dios pues con la ayuda de mis mecánicos y pudimos hacer la pole en nuestra categoría y bueno, nada, pues tratando de hacer el mejor esfuerzo para lograr el campeonato este año. Mira, realmente esta pista es muy técnica, es mucho más que Turagua, es una pista corta, pero es divertida, uno se divierte mucho porque tiene muchos mixtos y es de mucho cruce y manejo. Agradecido a mis mecánicos que han trabajado full y bueno, nada, pues el apoyo de mi gente que me está ayudando, mis patrocinantes en Guatire, Respeto Fiticar, Inversiones Manandra, Centro Caucho GB Guarenas, Tire Express, y muy especial a la Dirección Nacional de Tránsito Terrestre, que gracias a ellos también me están apoyando en el traslado. Y ahí escuchamos las declaraciones del piloto de Guatire, José Luis Alvarado, un piloto que se encuentra en este momento liderizando el campeonato de la categoría GT Turismo y que en este momento se ubica en una segunda posición por detrás de Daniel Larriba. En la recta principal, la presión de los superturismos que vienen desde el fondo de la grilla está Rómulo Pisani en la frenada, alarga y rebasa a José Luis Alvarado. Fran Sila también ahí muy cerca. Bueno, yo un gran atractivo para todos los televidentes y el público asistente a esta cuarta fecha, el hecho de haber invertido los resultados de lo que marcó la tercera jornada y viendo ahora los vehículos de la categoría GT Super Turismo, ese trabajo de superar a los vehículos de la categoría GT Turismo y más en estas condiciones del Autódromo de Puerto Ordaz, unas condiciones que se vieron afectadas por la presencia de la lluvia antes de iniciarse esta cuarta parada. Las vacaciones no se hicieron para estar en casa. Donde vayas, conéctate con Internet Móvil de Movistar. Si eres cliente postpago, afíliate a los planes de Navega 2 GB, Navega 4 GB o Descarga 1 GB y te llevarás cualquiera de los equipos Internet Móvil a 99 bolívares fuertes. Además, si eres cliente celular postpago, recibirás un mes de renta básica gratis en el plan Internet que tú selecciones. Y si eres cliente prepago, puedes afiliarte al plan Navega 4 GB y te devolvemos el precio del equipo en 12 meses. Movistar, estamos donde tú estás.
en conjunto. Y Rómulo Pisani con Frank Silá rebasando a Daniel Sesca. Daniel Sesca, piloto del patio aquí de Guayana, había hecho la pole position para la tercera válida. Sigue de largo, amigos. Osman Pugas en la recta principal. Bueno, yo inclusive agregando algo al comentario tuyo, Daniel Sesca, luego la pole position, terminó tercero en la tercera parada. Problemas para Luis El León de la categoría GT Super Turismo, se restablece nuevamente en competencia. José Alberto Guevara de la categoría GT Super Turismo. Se fue por la grama José Alberto Guevara, pero logra mantener el control del vehículo. Y aquí continúa el trencito. Daniel Sesca, Rómulo Pisani y Frank Silá. Bueno, estos tres pilotos en la lucha por la tercera plaza del podio. Segundo se encuentra en este momento José Alberto Guevara y liderizando la categoría GT Super Turismo tenemos a Daniel Moreno. José Alberto Guevara, segundo en este momento y haciendo la vuelta rápida. Bueno, ayer sábado durante las prácticas salimos, la pista estaba mojada. Realmente fue un poquito complicado el circuito, había muchos depósitos de agua en la pista. Pero bueno, lo importante es girar y acostumbrarse a este circuito, que es en segunda oportunidad que vengo a él. Daniel Moreno en el primer lugar. Industrias Benoco, empresa venezolana líder en la elaboración de productos derivados del petróleo, cumple 50 años. Pionera en desarrollos tecnológicos y en responsabilidad social, este sólido grupo industrial atiende las necesidades del país en las áreas de petroquímica y lubricantes, llevando su calidad más allá de nuestras fronteras. Y todo gracias a su gente, venezolanos que diariamente se atreven y creen que con mística, esfuerzo, orgullo y trabajo en equipo se hace y se progresa. Trabajadores que saben que si la empresa está bien, ellos están mejor. Industrias Benoco, 50 años cumpliéndole a los venezolanos, 50 años yendo a más.